bueno vamos a hacer una consulta rápida sobre por qué no funciona lo que es una game boy color en lo que es la parte de sonido porque no se escucha eh, ni lo que sería el, el jack de 3.5 ni lo que es eh, la bocina o eh, que no funcione uno u otro entonces eh, aquí tenemos lo que son las placas de la eh, game boy eh, tanto lo que es la frontal, donde tienen todos los componentes, y la otra cara que es las conexiones y donde están, por ejemplo, los este, botones. Y aquí tenemos otro componente que no sé para qué sirva. Entonces eh, podemos ver aquí la bocina. Tenemos el jack de 3.5, tenemos una bocina que es la misma, la entrada de poder. Eh, tenemos aquí lo que es el chip de amplificación, aquí tenemos el procesador y tenemos un potenciómetro. Entonces lo primero que vamos a hacer es que si por ejemplo ustedes quieren saber sobre cómo funciona a nivel técnico es eh, bajar el manual de servicio, búsquenlo por Service Manual eh, Game Boy Color PDF y van a encontrarlo a la primera. Entonces vamos a darle primero en rotar eh, vista a la izquierda. Entonces, lo que podemos ver en este diagrama de bloque es hacia dónde está conectado. Entonces, aquí podemos ver el procesador, podemos ver que del procesador se conecta al volumen y del volumen al amplificador y del amplificador se va a lo que es el de 3.5 y lo que es el, la bocina. Entonces, una vez que eh, identificamos esto, vemos que es un circuito bastante sencillo eh, y entonces tenemos que buscar esta sección aquí en lo que es el diagrama del de eh, Game Boy Color entonces le vamos a rotar esta parte de aquí para ver eh, hacia la derecha y aquí tenemos esa sección de audio entonces eh, cuál va a ser el primer problema entonces eh, nosotros tenemos aquí el amplificador que podemos ver aquí ok Ahí vamos a ver no no se vuelve más grande. Bueno, aquí está. No sé por qué no lo. Ok, aquí está. Entonces aquí lo que tenemos es el amplificador. Que es un IR3R53N. Que es de marca Sharp. No lo van a encontrar en ningún lado. <laughs> o sea que. Eh, no. Si se les daña, pues ya se les fregó el audio. Menos que tengan una manera de reconstruir esa sección. O directamente. Eh, este comprar una placa dañada de un de una game boy, game boy color entonces eh, lo que podría ser el problema principal que podría ser para que no se escuche eh, este y este por ejemplo es que eh, este de aquí tiene un switch eh, para qué sirve ese switch es para que eh, si en el caso de que tienes conectado el de 3.5, lo que es la línea de tierra o el negativo esté cortocircuitado con el pin número 5, entonces aquí podemos ver que este switch va directamente al amplificador, al chip de amplificador. Aquí dice SW o switch. Entonces, si eh, hay corrosión, tanto en esta sección como en esta sección, que es el canal derecho-izquierdo de lo que es el de 3.5, no va a haber eh, sonido eh, ni en lo que es el de 3.5 ni en lo que es la bocina. Cuando no tenemos conectado el de 3.5, la pata 4 y la pata 5 están cortocircuiteadas. Eh, entonces, al estar cortocircuiteadas, eso le indica al amplificador que la bocina debe de encenderse en el momento que metemos el de 3.5 el, el switch se va a abrir o sea que ya no va a estar cortocircuitado y en ese momento el, lo que es el amplificador va a pasar la señal de lo que sería la bocina a lo que será el, el jack de 3.5 ¿OK? entonces este problema cómo lo podemos resolver? O eh, cómo podemos eh, verificar que tenemos este problema. Bueno, aquí podemos ver una fotografía de una eh, Game Boy Color con mucha corrosión. Podemos ver que tiene eh, algo parecido a daño de agua, pero es pura corrosión. Eh, aquí podemos ver el color verde que está entre el pin 4 y el pin 5. Podemos darle la vuelta, podemos ver aquí la salida, podemos ver la misma numeración. 1 y 4 son tierra o negativo, 2 es el canal eh, que será eh, derecho, 3 eh, izquierda y 5 es switch, ¿Okay? entonces entre 5 y 4 debe haber continuidad, si no hay cuando está desconectado el, 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 eh, el plug de 3.5, entonces en, aquí pueden ver que hay eh, corrosión entonces si hay corrosión entre estos dos pines pues no se va a, este, no va a haber sonido en lo que es eh, la bocina y si hay corrosión en, también en la pata 2 y la 3 tampoco va a haber sonido. entonces aquí lo que pueden hacer es echarle desengrasante o alcohol isopropil y con una este, aguja con un exacto un cúter tratan de limpiar finamente lo que es estas dos eh, puntas incluso le pueden poner el de 3 le co pueden conectar un eh, plug de 3.5 y mientras estos se separan pues lo que van a hacer es limpiarle eh, las dos eh, caras y una vez que se lo saquen pues asegúrense de que entre la pata 4 y la pata 5 eh, haya continuidad o sea que el multímetro diga este pite o si lo ponen en la escala de ohmios eh, les debe dar 0 si les da OL o I es que no hay continuidad. Eso tienen que. Eso podría ser el origen del problema. Eh, si se escucha el de 3.5. Y desconectan lo que es el, eh, el de 3.5 y no se escucha la bocina. Hay que probar la bocina. ¿Cómo probamos la bocina? Pues le ponemos eh, un eh, las puntas del multímetro en lo que es SP. Del lado trasero lo podemos hacer. Aquí podemos poner. SP en estas dos ponemos las dos puntas de prueba lo ponemos en el número más bajo de ohmios y nos debe dar un valor de entre 6 a 8 ohmios eh, si no hay ningún valor en lo que es la bocina significa que la bocina está mal ok la tienen que reemplazar pueden obtener una bocina de este tipo seguramente en aparatos viejos en caseteras que tengan salida eh, eh, sí, caseteras, generalmente caseteras. Eh, pueden obtener algo parecido a esto. Eh, o también pueden comprar el repuesto en, en eBay, ¿no? Entonces aquí pueden ver que debe haber continuidad entre la pata 4 y la pata 5, que es la de Switch. Ok, y para limpiar esta parte de aquí, pues con desengrasante 3M. Y le aplican. Y le meten y le sacan lo que es el de 3.5 hasta que se le vaya toda la corrosión. Eh, y una vez que termine, pues le echan alcohol isopropilo alcohol 70 grados. Y con un, un cepillo seguramente se va a ir toda la corrosión. Eh, ¿Qué otro problema podemos tener? Bueno, aquí podemos ver el otro problema que sería el potenciómetro. Entonces, de la pata número. vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, de la pata 7 y 8, la 7 sería derecha y la 8 izquierda, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, eh, 7, 8, 8 es izquierda, ok. Entonces de aquí lo que vamos a hacer es hacer una prueba de continuidad, poner entre esta pata y esta pata lo que es eh, eh, las puntas del multímetro que nos debe dar 0 ohms o directamente debe de pitar. Eh, si lo hacemos la prueba de en ohmios con los ohmios más bajos nos debe dar cero o directamente en continuidad debe de pitar entonces debemos de ver tanto para este de aquí como este de aquí el otro paso aquí podemos ver eh, el potenciómetro de dos canales que es de 10k eh, o de 10 mil eh, ohms eh, <coughs> vemos que una parte es tierra o sea que está esto es un divisor de tensión entonces eh, los positivos están pasados desde este punto y se van para acá y para acá. O sea, es un canal y otro canal. Entonces estos salen del procesador como la señal 1 y la señal 2 que sale de la pata 37 y 38. Entonces, ¿cómo se, se leen las patas? Pues es bastante sencillo. Aquí tenemos el punto negro y brillante. O sea, aquí también podemos ver algo parecido. Un punto negro y brillante, y aquí tenemos otro punto que es opaco. Este es donde está la pata 1 de este lado, y se, con, se cuentan a contrarreloj, o sea, hacia acá. Lo mismo aquí, aquí tenemos el punto. Entonces, esta es la pata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, o sea, 3, 9. Entonces, de aquí 18, entonces 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O sea, de, desde aquí se va a ir hacia acá y va a ser en encontrar reloj de esa manera podemos fácilmente entender qué pata es a la que nos referimos entonces de este punto vamos a bajarle todo el volumen y digamos de aquí se va o, tenemos que primero ubicar obviamente donde dónde está la tierra aquí ponemos una punta y si esta punta de aquí eh, pita es que esto está en tierra eh, si no pues este pues tendríamos un problema ¿no? porque tenemos que encontrar eh, esta seguramente es tierra, o sea, este de aquí debe ser tierra. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, de este punto seguramente se va a ir por acá y va a llegar a este punto, y este de aquí se va a ir por acá y va a llegar a este punto. Le bajamos todo el volumen y ponemos en la escala más cercana a 10K, eh, si la escala más cercana y superior a 10K es 60K, lo ponemos en 60K. Entonces le, le bajamos todo el volumen al Game Boy y de aquí nos debe dar, eh, desde este punto a este punto, nos debe dar 10K. De este punto y este punto nos debe dar 10K. Eh, ahora le vamos a subir todo el volumen y de este punto a este punto nos debe dar 0. De este punto a este punto nos debe dar 0. ¿okay? Entonces, si tenemos OL o I como lectura en lo que es la pantalla, es que está dañado lo que es el potenciómetro. Y habría que reemplazarlo. Entonces, de aquí, este de aquí se va a ir hacia lo que es esta fábrica de resistencias. Y esta otra fábrica de resistencias va a pasar de la pata 12 y la 15. O sea, este es 9, 10, 11 y 12. De aquí se va a ir hacia acá. Y la otra, la 15. 1, 2, 3, 10, 12, 13, 14, 15. Se va a ir a esta pata. Y la pata, este... Eh, va a pasar de aquí por la resistencia y de aquí por la resistencia entonces tenemos que probar que la continuidad de estos eh, dos eh, lados de cada eh, una de estas resistencias que es una fábrica de resistencias son mm, una o eh, dos o más resistencias pegadas eh, esto lo hacen para que ocupe menos espacio entonces aquí podemos ver el valor que dice 150 o sea estos dos primero son el valor de la resistencia y el último es el multiplicador que es el multiplicador es el número de ceros que debe haber si hay un número cero significa que no hay eh, aquí ningún eh, cero entonces aquí sería el valor 15 ohms. en este caso son eh, 511 el último número es un 1 o sea que se le agrega un cero o sea 510 ok entonces eh, de aquí debe irse a la a, hasta la pata número 3 eh, y la otra de acá debe irse a la pata número 2, ok, este de aquí y este de aquí, entonces si hay algún problema entre el trayecto tendrían que puentear desde este punto hasta este punto y de este punto hasta este punto, ok, o sea, es, es básicamente eso, o sea, es, eh, podría ser alguna corrosión. Por eso tienen que medir eh, si hay problemas de corrosión, pero lo más probable es que sea este de aquí, el potenciómetro, que haya corrosión en lo que sería el de 3.5, no sé por qué no me deja hacerlo, de 3.5, o que esté dañada lo que es eh, la bocina directamente. Eh, el otro problema, como dije, fue el cartucho, es, es el cartucho que no funciona, o podría ser directamente el chip de amplificación que en ese caso pues obviamente no se podría eh, reemplazar porque pues no, no hay manera de conseguir esta pieza a menos que lo obtengas de otro PC, pc un game boy color entonces como pueden ver eh, hay, habría que checar por, por las líneas eh, que tengan algún tipo de corrosión eh, y si no pues directamente el, el responsable es alguno de estos tres componentes, el jack de 3.5, la bocina o directamente el volumen. Entonces, bueno, eso es eh, todo por esta ocasión. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Si no, vayan y vean lo que es el diagrama de servicio. No iba a decir otra cosa. <laughs> y verifiquen estas resistencias, RA1 y RA2. Eh, de ahí en fuera no creo que haya nada que se pueda dañar en lo que es este eh, circuito y nos vemos en una próxima ocasión.